Hola, muy buen día esto para todos. 17 de junio, día lunes, día feriado, día mundial de la lucha contra la desertificación y la sequía. Y para aquí, para Argentina, es el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana y el fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes. Por eso es feriado nacional. 17 grados la temperatura, 9 kilómetros por hora. El viento está nublado, llueve, es un día como para quedarse adentro aprovechando que es feriado. Bueno, vamos a ver el pronóstico para hoy: lluvias, sí, todo el día lluvias, máxima 17, mínima 16, vientos del este a 21 kilómetros por hora. Mañana igual, lluvioso, muy lluvioso, 17 de máxima, 11 de mínima, con vientos del noroeste a 33 kilómetros. Para el miércoles, parcialmente nublado. Recordemos que después, para el fin de semana, vuelven las lluvias y no va a ser nada linda esta semana respecto del clima. El tránsito está tranquilo, día feriado, no hay mayores complicaciones, salvo la lluvia, que la calzada está resbaladiza y hay que tener mucha precaución con eso. Las fotos de mi barrio se las debíamos de ayer, porque con este corte de luz masivo que tuvimos ayer no pudimos hacer el informe, no lo pudimos subir, así que hoy vienen las fotos de todos los papás que anduvieron dando vueltas por allí. Así que les mandamos un gran saludo para todos, porque bueno, ahí están todos los papás que nos fueron mandando durante la jornada de ayer, antes de ayer. Así que les mandamos un cariño enorme. Tarde, sí, pero bueno, este tema de la luz nos ha tenido bastante, bastante complicados. Seguimos con el resumen: 17 grados la temperatura, 1020 hectopascales, 9 kilómetros por hora el viento del sector noreste y 99 el porcentaje de la humedad. Así que hoy va a estar todo pegoteado, pero bueno, digamos, una de las cosas que nos pueden tranquilizar es el tema de que hoy es feriado y tal vez da como para quedarse en casa. Seguinos en las redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube, activa la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos materiales que estemos subiendo y descárgate la aplicación para estar mejor informado y llevar a Sicardi TV donde quiera que vayas y puedas mirarnos en vivo. Que tengan ustedes muy buena jornada, muy pero muy buen lunes.